asumo el compromiso de repavimentar, rescatar y modernizar el bulevar Luis Donaldo Colosio, la puerta de entrada a nuestra casa común. En su gestión al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez, no hay obra pública en la memoria de los cancunenses, pero hoy, con bombo y platillo, Mara Lezama asume el compromiso de repavimentar y modernizar el bulevar Luis Donaldo Colosio, reclamo que se ha hecho por años. Pero ahora, como su campaña va en picada, anuncia la obra de la puerta del destino turístico más importante de México y de Latinoamérica. El bulevar Luis Donaldo Colosio está en total abandono de las autoridades y los ciudadanos pagan con creces. A finales de noviembre del año pasado, más de 30 automóviles resultaron afectados por sus condiciones. La autoridad municipal que presidía Mara Lezama no ha pagado compensación alguna, pese a que el hoyo fue causado por un bache que semanas atrás había sido parchado. El Ayuntamiento de Benito Juárez no utilizó materiales de calidad, provocando así un mega hoyanco que ocasionó los accidentes. Pero además hay que recordar que el puente vehicular Lagunar Nichupté conectará con el Boulevard Colosio desde el distribuidor vial, con la avenida Kukulcán a la altura del hotel del Ritz-Carlton. Por lo que esa obra es compromiso de Mara Lezama, ¿no es verdad? Ya que la federación invertirá recursos para modernizar el bulevar Luis Donaldo Colosio por la mega obra del puente Nichupté. No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y visitar nuestra página web. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada.